bienvenidos a este seminario. Mi vida sexual apesta y lo acepto. Te pregunté que con quién venías, no con quién te venías. Su problema es muy interesante. Fíjense que él viene porque él quiere bajar la potencia sexual, ¿verdad? Eso era, ¿verdad? La quiere bajar de aquí a aquí. Lo que vamos a hacer hoy es hablar de sexo. Güey, no mames, cabrón. Me estoy cogiendo una vieja, güey. No mames, cabrón. Está buenísima, güey. Pero no mames lo buena que está, de veras, güey. No mames. Tiene unas tetas, güey, impresionantes como las de Salma Hayek. En serio, güey. No mames, unas nalgas como las de Jennifer López. La cinturita de Thalía, güey. Las piernas de Beyoncé, ya sabes. Los ojos de Mónica Bellucci. La boca de Angelina Jolie. Y el otro dice, bueno, ¿y tu pinche vieja sí tiene algo que sea suyo o qué, güey? ¿No? A ver, yo me pregunto, ¿cómo chingados podemos saber los hombres cuando a las mujeres les encanta la riata, cabrón? ¿Cómo podemos saberlos? ¿Llegan vestidas de charras haciendo suertes hacia la oficina, güey? Las mujeres también tienen una manera muy peculiar de expresarse. Ay, ¿has visto el paquete de Ricardo? Me gustaría que me llegara entrega inmediata. Y dicen que es una fiera en la cama, que es impresionante. Y la otra dice, ay, mi marido también es una fiera porque le apeste el hocico al león, ¿no? ¿Ah? No lo sabía, pero es bueno saberlo. ¡Salud! Como que Dios tampoco fue muy claro que digamos, ¿verdad? ¿O alguien de aquí escuchó a Dios dándole clases de sexo, güey? Exacto, aunque he de deciros que no se llama Pilín, ¿eh? No se llama ni Pilín, ni Pizarrín, ni Pirinola, ni Pipí. ¿Y entonces? El nombre real se llama Pene. ¿No te parece más pendejo ese nombre? Solo te voy a decir una cosa que debes entender muy bien, muy bien. Sima, escúchame. En esta casa nada de putas, tu virgen es el matrimonio, ¿entendiste? Y empiezas y vámonos, cabrón. Delicioso, güey. Lo descubres y dices, no mames, pero qué rico. De verdad, qué cosa tan increíble. Y estás todo el pinche día como si el mundo se fuera a acabar, me cago. Revistuca, lamparita y... Ay, cabrón, no mames. ¡Puta madre! Ah, no mames, ¿cuántos? ¡Puta madre! ¿Cuántos pinches pelos, no mames? Eran otros tiempos, no mames, cabrón. Ah. No mames, esta Irma Serrano, qué buena estaba, cabrón. No mames, güey. Ay, hijo de la che. ¿Se fijan hasta dónde llega la mano, cabrón? No mames. Ay, cabrón, no mames. Y aprendes técnicas, ¿no? Hinche paso de la muerte, vámonos, cabrón. Nos vemos hoy a las 6 de la tarde en mi casa. No va a haber nadie. ¿No sabes cómo me puse, güey? Una erección inmediata, cabrón. Pero así, güey. Eso, cabrón, el pinche pupitre sonó así, cabrón. Entonces llego en punto de las 6 a casa de Julieta y efectivamente no había nadie, se había mudado la cabrona. Es más, si ese mito de que te salen pelos en la mano hubiera sido cierto, yo hasta 2 trenzas me hubiera hecho, me cae de madres así, con todo su pinche moño para el bicentenario. Entonces queremos empezar a desvestirnos, güey. Eso es muy curioso. Siempre queremos empezar a desvestirnos, pero sin dejar de besarla, cabrón. Pinche suéter, ¿no? No, pinche pantalón, ahí vamos, ¿no? A ver, cabrón, no mames. Deja de besar tantito, quítate los pinches pantalones, güey, no mames. No, ni madre. Chequen. ¿Saben ustedes reconocer? A ver, pregunta. ¿Sabrían ustedes reconocer la mirada de una mujer cuando quiere tener sexo contigo? Ni madre, no existe, cabrón. ¿Cómo hacen el amor a las ballenas azules? Por eso hay tsunamis, güey. Están haciendo el amor a las pinches ballenas. ¡Pinche ma! ¡No mames! ¡Aguas, cabrón! ¡Las pinches ballenas! Ahorita llegando le va a tocar todo a la señora, cabrón, ¿no? Y de verdad, llegamos a molestar a la señora, cabrón. ¿Qué pasó, mi vida? Ya llegué. Ando como charrasca. Traigo la nube bien cargada.
Por supuesto, saquen una foto. Saquen una foto así. Madres, pinche foto. Póngala en un marquito ahí junto a la foto de la abuela ahí, cabrón. ¿Es un miembro de la familia? ¿O no, güey? Hasta que el miembro no se pare. Muchas gracias.